La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una nueva emisión del Diario de Turismo, como cada miércoles a la hora 17. Empezamos el programa. Bueno, volvieron los amigos políticos, a ver cuándo pasan para pagar una parte del espacio. Pero bueno, como siempre, que hay aspaso y que hay elecciones, los muchachos toman parte del aire. Pero bueno, Marcelo Gallucci, ¿cómo le va? Todo bien, por suerte. ¿Todo bien? Acá, de regreso, después de una semana media complicada. Complicada, con mucho feriado, no se sabe cuándo arranca y ya termina. Difícil hoy, para no, trabajar. Hoy no sabes si es lunes, miércoles, cuántos días faltan para la semana próxima. La verdad que está uno como que no se acostumbra, le cuesta un poquito. Vamos con las noticias destacadas de la semana. Agenda turística de la semana en El Diario de Turismo. Comenzamos con las actividades. Bueno, esta semana, por supuesto, hubo menos movimiento. Estuvimos el fin de semana, el día lunes, en Caminos y Sabores, recorriendo los distintos representantes de todo el país que ayudan mucho a las economías regionales en cuanto a lo que es gastronomía. También había muchas provincias participando junto a sus coterráneos, y también municipios. Estuvo la gente de Paraná. Vamos a tener en un ratito más novedades sobre el destino. También, bueno, en referencia a lo vivido en la semana pasada, estuvimos el día jueves en la Universidad de la UADE, donde se realizó una presentación Olga Pohlmann, que es el CEO de Sky, bueno, hablando un poco de esta línea aérea low cost, una de las más destacadas del mundo y los últimos años, mejor línea aérea de low cost de Sudamérica. Bueno, contando un poco este recorrido de no tanto tiempo que tiene la aerolínea, que pasó a ser una empresa familiar a una empresa profesional y, bueno, en tan poco tiempo su crecimiento. Estuvimos la semana anterior en Ezeiza con el tema de la obra nueva en el aeropuerto, con una inversión de 25.000 millones de pesos, que está esta nueva terminal o esta nueva parte de la terminal que va a duplicar la capacidad que tiene el aeropuerto hasta el momento. Va a haber un nuevo estacionamiento con 4 niveles y 1.835 cocheras más. También va a haber una nueva terminal de partidas del aeropuerto de Ezeiza con un moderno transporte de equipaje y mucho más, digamos, mucho más ágil, y con lo que es ingreso a la Argentina y salida de la Argentina también con escáner que van a ser reemplazados por tomógrafos. Bueno, se viene una tecnología importante y creo que en el mes de septiembre o octubre ya inaugura esta parte de lo que es el Zeppelin de la estación de Ezeiza. Buenas noticias, la verdad que uno cada vez que pasa por ahí siente la necesidad, ¿no? Sí, porque la verdad que las demoras en cuanto a los tiempos que te lleva, la verdad que a veces son muy largos. Esperemos que mejore. Con respecto a la noticia de la semana, Disney Coronado Spring Resort tiene un nuevo brillo. El 9 de julio del 2019 el resort culminó el periodo de renovación que le tomó varios años. Marca el debut de una nueva torre, nuevos restaurantes y experiencia de llegada. Ofrece 545 modernas habitaciones, de las cuales son 50 suites y un gran vestíbulo de 2 pisos. Nuevas salas de reunión, un restaurante y sala en la azotea con vista de espectáculos, con vistas espectaculares, y la distintiva torre convierte en la nueva y elegante puerta de acceso al complejo de 2.385 habitaciones. Se viene la 40ª Fiesta Nacional del Canasto, que se va a realizar entre el sábado 27 y el domingo 28 de este mes en el predio polideportivo, y será organizado por la Municipalidad de Termas de Río Hondo a través de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes. Jorge Rojas será la figura musical y el viernes 26 habrá distinción a cesteros en la calle Caseros entre Sarmiento y Rivadavia y en la Plaza Eva Perón. Con el programa Ahora 12 se podrá adquirir servicios turísticos en 12 cuotas con tarjeta de crédito en todos los comercios adheridos
todos los días de la semana. Uh-huh. Antes teníamos solo la posibilidad que era de jueves a domingo, ahora son todos los días. Los rubros comprendidos son pasajes aéreos, servicios terrestres larga distancia, alojamiento turístico, alquiler de autos, paquete turístico, excursiones y todo tipo de actividades recreativas dentro del territorio nacional. Más de 1.500 prestadores turísticos y más de 600 de transporte, más de 500 alojamientos y hay más de 50 agencias que están adheridas a esta promoción. Bahía Príncipe fue la distinguida con 9 premios otorgados por RCI Resort Condominiums International, 3 de los hoteles de la marca en Riviera Maya, Gran Bahía Príncipe Tulum, Gran Bahía Príncipe Cova y Luxury Bahía Príncipe Xian Khan, recibieron una triple distinción el prestigioso sello RCI Gold Crown Resort, recibido por solo el 10% de los hoteles que compiten por ello, así como las distinciones Hotel Premier Plus, todo incluido, y excelencia en el servicio. Radisson Hotel. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar. En el mes de las vacaciones de invierno, viaja con Chevalier a Mar del Plata en 12 cuotas sin interés de 93 pesos o a Villa Carlos Paz en 12 cuotas de 132 pesos. Comprando tus pasajes en www.nuevachevalier.com, desde nuestra app o puntos de venta oficiales, cualquier día de la semana. Además, podés participar de un sorteo que te va a poner sobre ruedas. Ingresá en motorizate.com.ar y entérate más. ¿Qué estás esperando? Viví el invierno. Viví Argentina. Viví Chevalier. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts, aún mejor de lo que cuentan. Estamos aquí en el Diario de Turismo, estamos aquí en Ecomedios AM1220, como cada miércoles a la hora 17, vamos por el programa 277 y hace poquito tiempo cumplimos 5 años en el aire de manera interrumpida y hemos hablado en ediciones anteriores sobre un destino en la Florida, bueno, muy destacado, muy... muy importante para poder recorrer, para disfrutar las compras, pero tiene un montón más de alternativas y tenemos aquí en nuestro programa a Carmen Florio, que es la directora de DLX Representaciones, representante de Bell Harbor en Argentina. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Un placer que nos estés visitando. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a estar hablando de este destino que es... digamos, tiene un montón de alternativas y también es muy glamoroso. Sí, es una combinación. En realidad siempre intento, cuando comienzo mis charlas, comienzo por explicar que Bal Harbor es un pequeño distrito dentro de lo que es el condado de Miami-Dade. ¿Sí? Cuando uno dice voy a Miami, ¿a dónde Miami? Miami, en Miami existen 35 ciudades. ¿Sí? Todas pequeñas, algunas conocemos, otras no conocemos turísticamente. Y Bal Harbor es un pequeño distrito que está localizado en Miami Beach. ¿Sí? Es el lugar donde elegimos vacacionar porque es sobre la playa, está sobre la playa y donde eligen se elige los que quieren estar cerca del mar, obviamente. Entonces, este pequeño lugarcito, muy reconocido en Argentina y uno de los preferidos, al argentino le encanta Bal Harbor, le encanta el lugar y lo conoce muy bien. De hecho, a veces no necesito mencionar el Bal Harbor Miami, simplemente con decir en Argentina Bal Harbor, muchísimas personas lo reconocen. Y esto no pasa tal vez en Europa o en otros lugares, ¿no? Y este lugarcito tan pequeño, digo pequeño porque son apenas una milla y media cuadrada, o sea que estamos hablando de un lugar chico, está a 9 kilómetros sobre la Collins, ahí a 9 kilómetros de distancia de South Beach. Y bueno, prácticamente podemos decir que tiene su propia policía, que tiene su propia recaudación de impuestos, que tiene su alcaldía.
Hay un dato que siempre lo comento, que el alcalde es un hijo de argentinos, de mamá, creo que es mamá porteña y papá mendocino, habla el castellano o el argentino perfecto y tiene muchísima relación con Argentina. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de Bal Harbour. Gracias, Gerardo. Uno de los puntos fundamentales es, bueno, obviamente es muy destacado lo que es Joplin. Totalmente. Bueno, a veces la gente no sabe que Bal Harbour es el nombre del distrito, lo reconoce por el Joplin, que es lo más conocido, que es Bal Harbour Shops. Este Joplin es bastante especial, son 120 locales solamente. Y que tienen alrededor, el shopping tiene alrededor de 50 años aproximadamente. Es un pequeño mall a cielo abierto, con una decoración muy especial, muy tropical, con obviamente una concentración de marcas de lujo que lo hacen muy especial, pero también hay mucha gastronomía, hay 7 restaurantes, incluyendo Carpaccio, que es el más conocido, que es el italiano, al que van montones de personas. Que vos contabas que es el que hay que visitar, porque ahí están todos. Exacto. Digamos, si uno quiere tener algún contacto, alguna relación, ahí pasa todo, allí. Ahí pasa todo. Es el punto de encuentro de todo Miami. Hay una vida social muy rica, abre a las 10 de la mañana, cierra a las 2 de la mañana, y ahí, digamos, en alta temporada tienen alrededor de 2.500 cubiertos. Va el turismo internacional, va el local, van todos aquellos que quieren ver y ser vistos, ¿no? Este es un poco el lema del lugar. Se come rico y se come realmente con tarifas, con precios sumamente accesibles, que uno a veces no relaciona el Bal Harbour con precio accesible, y la verdad es que se come igual que en cualquier otro lugar. Ahora, vos contabas en una de las charlas que diste allí en Recoleta, que en los distintos restaurantes tiene cada uno una característica particular, los más destacados, y que, por ejemplo, desde la calle o desde las cercanías se ve la cocina, cómo van haciendo los elaborados, los platos, y digamos, todo está muy abierto y todo está a la vista. Sí, eso es en particular uno de los restaurantes, que se llama Hillstone, que es el último que se abrió hace 2 años, que sirve cocina gourmet americana, en un lugar lindo, distendido, y cocina gourmet, y ahí sí la cocina está abierta, entonces uno puede apreciar un poco el movimiento de lo que se está preparando allí, pero ese es el único que tiene cocina abierta. Después todo el resto funciona como restaurantes con sus cocinas hacia adentro, pero entre ellos tenés Makoto, que es un restaurante de cocina japonesa que es súper top en Miami, donde van todos también. Y Le Sou, que es un bistró francés también, pegadito a Carpaccio. Y después tenemos el Café Santa Fe, tan conocido. Y bueno, y próximamente van a haber muchísimas novedades, porque hace poquito se les otorgó finalmente un préstamo para la expansión de Bal Harbour Shops, que es un capítulo muy importante para la ciudad. Son 550 millones de dólares el préstamo, y van a duplicar el tamaño del shopping. Terrible obra, ¿eh? Sí, es una obra enorme. No es una obra que va hacia arriba, por suerte, mantiene la fisonomía del todo en planta baja. Del shopping es todo como está, así también abierto, más abierto a la comunidad, más parques, más gastronomía, y se incorporan tan solo 50 locales, es más, y uno de ellos es Barney's New York, que para el que conoce las tiendas, las multimarcas, Barney's en New York es uno de los más especiales. Bueno, eso se hace todo en un proceso de 3-4 años, ya empezaron con la ampliación. En el tercer piso se abrió Basaliza, que es la chocolatería argentina, que eso la verdad es que es un lugar lindísimo que necesitaba el Harbour, necesitaba Miami. Funciona como una chocolatería, pero también una casa de té,
muy estilo francés, muy lindo, y es el primer local de la marca Basaliza en Estados Unidos, o sea que es muy bueno eso, y lo ponen en Bal Harbour Shops. O sea, un buen punto de inicio. Es un muy buen punto de inicio, yo digo, para todo aquel que quiere después asociarse a lujo, abrir algo en Bal Harbour Shops, eso ya lo tiene, tiene el camino bastante asegurado. Claro, ya nada. ¿Sí? Ahora, entrando un poco al tema de playas, tiene una playa muy especial porque, digamos, aparte de las dimensiones y de poder estar cómodo y disfrutar la playa, eso se compone también con vegetación y con, bueno, con los edificios hacen un entorno realmente muy, muy bonito. Precioso. La playa de Bal Harbour es una de las más lindas, yo diría. Porque tiene un área, digamos, además de la playa, tiene un área verde que es sumamente amplia, donde se puede caminar a la sombra de los árboles que no pasa en otro lugar. Tenés una senda donde puedes caminar, puedes andar en bicicleta, y hay una distancia que es notable entre la playa y la edificación. Algo que en algunos lugares, en algunos vecindarios de Miami se respeta y en otros no tanto. Entonces acá siempre tenés playa y tenés sol asegurados, ¿no? Este espacio tan amplio que te abstrae un poco de la ciudad, te permite, te otorga esta sensación de estar como en un resort del Caribe, en los hoteles. Qué bueno. Es muy linda la... Pero no estás en el Caribe, estás en una ciudad que te aporta... un montón de actividades post-playa, ¿no? Obviamente. Y con respecto, te pedimos si te acercas un cachito más. Ah, ahí está. Perdón. No, está bien. Perdón. Perfecto. Con respecto al tema de hotelería, es un punto también destacado de la ciudad. Sí, porque totalmente. Hay hoteles fantásticos. Totalmente. No habría destinos turísticos sin hoteles, ¿no? Uh-huh. Son 4 los hoteles, y lo interesante acá es que... si bien se asocia Bal Harbour con el lujo, y yo siempre comento que el lujo tiene que ver con el lugar, ¿no? Uh-huh. Con lo que la naturaleza te ofrece, con lo que geográficamente tiene el lugar. Uh-huh. Por ahí pasa el lujo. Después en tema hotelería tenés 2 propiedades que sí, son 5 estrellas, de lujo, como el St. Regis, que es 5 estrellas, 5 diamantes, es el segundo en Miami, hay 2 nada más, uno de ellos es el St. Regis, y el otro es el Ritz-Carlton de Bal Harbour, que también es un 5 estrellas. Y después tenés hotelería, ya 4 estrellas, como un Sea View Hotel, que es un hotel icónico en Bal Harbour, es un hotel de 50 y tantos años, que mantiene un estilo más tradicional y que los argentinos aman, sobre todo porque los que cuidan el bolsillo saben que están en un buen hotel, pero que están pagando menos que en los otros 2. Claro. Y en un lugar maravilloso porque está frente a Bal Harbour Shops y con una playa exquisita. Y hay un hotel que se llama Quarzo, que es de un estilo boutique. Son 29 estudios por el momento, se va a ampliar. Con 100 estudios más, y esto es ese producto que está entre el departamento y la hotelería todo servicio, porque son departamentos con cocina, atendidos obviamente por una conserjería, un resort con servicio mucama, pero son departamentos con cocina. Entonces las familias que buscan una estadía más larga, o que no necesitan el servicio room service, ni restaurante, ni bar, se encuentran perfectos en ese tipo de producto. O sea, le damos las alternativas a los pasajeros para que puedan elegir según bolsillo y gusto en el destino. Totalmente. De pronto el que quiere un producto todo servicio y con servicio de mayordomo se va a un St. Regis. El que quiere un hotel 5 estrellas pero no necesita el servicio mayordomo se va a un Ritz-Carlton. Tenés todas las variantes, tenés productos para todos los bolsillos, verdaderamente. Y son todos productos que están también muy dirigidos hacia la familia. La familia busca las playas del norte, sale un poco de lo que es South Beach, que es mucho más ruido, hay más movida joven, más... bueno, es para otro público, y el que quiere una playa más tranquila y estar de vacacionar
en un lugar, digamos, con una playa más segura, se va hacia el norte, ¿no? Y este sí, sería obviamente. Te pero agradecemos bueno. mucho la visita, Carmen. La verdad que no. lo hemos disfrutado mucho. Tenemos un presente para vos, un mate de diseño. Ay, qué bueno, muchas gracias. De Nelo. Gracias. Para que lo puedas muy disfrutar. Amable. Y bueno. La verdad que ha sido un gusto que hayas venido, que sea la primera vez de unas cuantas, ¿no? Ay, no, esta es la primera vez, disculpen. Tal vez estuve algo nerviosa. No suelo estar nerviosa, hablo todo el tiempo en público. ¿Te sentiste pero cómoda? La radio te intimida si no estás... Que son unos valientes ustedes, o a lo mejor es una cuestión de costumbre. Sí, totalmente. Pasa por costumbre, me parece. Yo les agradezco la oportunidad de ayudarme a difundir este destino. Uh-huh. Miami es un destino muy querido por los argentinos, así que, bueno, siempre estamos acá presentes y promocionándolo. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Placer. Muchas gracias. Hemos disfrutado mucho todo lo que difundimos de Bay Harbor. Seguimos con mucho más Diario de Turismo. www.eldiariodeturismo.com.ar. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Labaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A, Consenso Federal. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000 o ingresando en gba.gov.ar/ludopatía. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente al ajuste y la pobreza que impone el FMI, la izquierda avanza unida. En defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud. En Provincia de Buenos Aires, Marcelo Roldán, diputado, quinta sección. Lista 505, Frente de Izquierda Unidad. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si un gobierno está para ocuparse de vos, porque te escuchamos, queremos lo mismo que vos. Un futuro para el país. Un futuro para todos. Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, Lista 503, Celeste y Blanca 2. Conectate con nosotros. Twitter, @Ecomedios1220. Volvemos, estamos aquí en Ecomedios, en AM1220. Nos vamos a un destino argentino fantástico que hace muy poquitos días se realizó la inauguración de la temporada de muchísima nieve y estamos con Fernando Pasano, que es el gerente de actividades de montaña de Las Leñas. Fernando, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, todo muy bien, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, dígame. Bueno, el último 29 de junio fue el inicio de la temporada. ¿Cómo están Las Leñas en este momento? Bueno, arrancamos con una nevada muy fuerte, muy muy fuerte, y una gran cantidad de gente, así que fue una mezcla como para que nos moviésemos mucho durante el día. La hemos pasado realmente muy bien. Uh-huh. Tras esa nevada tuvimos unos días de sol muy lindos, la gente lo disfrutó muchísimo, y después, bueno, apareció el viento, que bueno, es muy propio de la cordillera de los Andes. Uh-huh. Y nos ha llevado una cantidad de nieve, pero afortunadamente el 100% de nuestro centro de esquí está en este momento operable. Y cada uno de los de las pistas también, o sea, están todas las pistas habilitadas en este momento. En este momento todas las pistas y los medios de elevación están habilitados. Uh-huh.
¿Cómo viene la actividad en los próximos días, Fernando, en cuanto a eventos intensa, y presentaciones? Muy intensa, estamos en una ocupación por encima del 95%, que es prácticamente un lleno total, así que realmente estamos contentos, pero por supuesto muy abocados a poder brindar el mejor servicio posible. Totalmente. Es una cantidad grande, imagínense que en este fin de semana pasó un promedio de 4.000 personas por día por acá por las leyes. Qué buen número, ¿eh? Es un muy buen número, pero bueno, obviamente todo estaba repleto, todo estaba lleno, era todo color, algarabía, así que bueno, hemos pasado un fin de semana muy agitado, muy movido. Te hago una pregunta, Fernando. Con respecto al año pasado, a esta altura, ¿estaban así de ocupación y cómo estaban las pistas? No. El año pasado estábamos con menor cantidad de gente que este año. Menor cantidad de gente este año. Una condición de nieve, si se quiere, similar, pero teníamos menor cantidad de gente. O sea, un buen, en principio es una, arranca bien la temporada y con buenos augurios. Arranca bien la temporada con muy buenas perspectivas, así que estamos muy contentos y muy entusiasmados, por supuesto. Los jueves está la bajada de antorchas, ¿no, Fernando? Exactamente, sí, en realidad ya no son antorchas, se baja con linternas, es muy simpático, lo hacen normalmente los chiquitos que están en la escuelita, así que sí, es un momento muy divertido para los padres y para todos los que están ahí. Bueno, nos alegra mucho este arranque importante de las leñas a esta altura de la temporada, que haya tanta nieve, que esté todo habilitado y que haya tantos viajeros visitando el valle. Sí, un placer para nosotros también, así que cuando ustedes quieran volvemos a tomar contacto y los voy poniendo al tanto de cómo vamos. Cómo no, periódicamente vamos a estar llamándote para que nos vayas contando el día a día del Valle de las Leñas. Muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo grande, hasta luego. Un saludo. Chao, Fernando Pasano, gerente de actividades de montaña de Las Leñas, en este momento, minuto a minuto, de la nieve aquí en la Argentina, en este caso allí en la zona de Malargüe, en Mendoza. Estamos aquí en el Diario de Turismo, como cada semana, tenemos informaciones, tenemos entrevistas como estuvimos recién con la gente de Val Harbour y también tenemos promociones. No pierdas más tiempo, con Plusmar podés comprar tus pasajes online, podés ingresar en www.plusmar.com.ar, compras rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino, Plusmar, más de 40 años viajando con vos. En la fábrica comprá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos, siempre ricos y frescos. Entérate más promociones en lafábrica.com.ar. También podés llamar al 0810-222-8333. La fábrica, compartí algo rico. Grupo GEA es la red federal de agencias de viaje independiente más importante del país. Su trayectoria internacional se potencia con la confianza de los mejores operadores del mercado turístico, obteniendo así beneficios en equipo que aumentan la rentabilidad de todas las agencias GEA. Las Leñas, skiing, auto en todos los hoteles, excelentes pistas y fuera de pista, la pendiente más alta, la mejor escuela de esquí y snowboard. Reserva ya en www.laslenas.com o llamando al 4819-6060. Las Leñas esquían lo más alto. Hoteles Iberostar en República Dominicana, aún mejor de lo que cuentan, hasta un 35% de descuento, oferta válida del 1 al 31 de julio de 2019 para viajar hasta el 1 de enero del 2020. Podés estar en Punta Cana, el Iberostar Gran Bávaro, en el Iberostar Selection Bávaro, en el Iberostar Dominicana, en el Iberostar Punta Cana. También en Bayahibe, puede ser en el Bayahibe Hacienda Dominicus, en Puerto Plata, en Iberostar Costa Dorada. Brillamos para hacerte brillar. Para mayor información, contacta a tu agente de viajes de referencia. Estamos aquí en el Diario de Turismo, vamos a hablar de Chaco, Javier. Sí, estuvimos en una presentación que hicieron sobre el tema interesante, porque un tema de gastronómico y vitivinicultura. Ahora vos me dirás, el Chaco con los vinos, sí, porque ahora la gastronomía, que tiene que ver mucho con la región, pero sobre todo el vino, hacen festivales en todo el país.
y el Chaco tiene uno muy prestigioso donde van vinos de referencia de todas las provincias. Entonces aprovechamos esa presentación que se hizo acá en la Secretaría de Turismo y hablamos con Mauro Flores, que es el actual presidente del Instituto de Turismo del Chaco, sobre esta presentación que tiene que ver con los vinos y sobre algunos destinos interesantes para conocer en el Chaco durante las vacaciones de invierno. Vamos. Entendemos que va a ser una convocatoria importante, hablamos de entre 6.000 y 8.000 personas, en una expo vino que se ha hecho popular pero que está muy cuidada, muy curada, que propone no solo que las bodegas, las principales, participen en la provincia exponiendo muy buenos vinos, sino sobre todo potenciando nuestra gastronomía y el maridaje. Nosotros tenemos en Sabores del Chaco puestas todas nuestras energías, entendemos que es uno de los grandes llamadores para el turismo receptivo en la provincia y estamos colaborando en jerarquizar, siempre cuidando nuestra identidad. De manera que para nosotros es un honor poder realizar esta Expo Vino con nuestros encantos regionales, con estos sabores del Chaco. Y bueno, a partir de ahí invitar a personas que decidan desde otras provincias visitar, de países limítrofes. De hecho, habitualmente en las 8 expos anteriores han sido totalmente colmadas la capacidad hotelera. Así que los esperamos ese 16-17 de agosto en el centro de convenciones del Hotel American Gala en la ciudad de Resistencia. Las entradas, unas son de 700 pesos y la otra es de una gama superior, 1.000 pesos. Entendemos que ese precio se da porque hay un Estado que colabora, si no obviamente sería muy superior, pero lo que pretendemos es que sea de acceso para mucha gente. ¿Qué tienen para ofrecerle, aprovechando esta línea de eventos tan importantes que realiza la provincia, qué tiene para ofrecer el Chaco a los turistas que la quieren conocer? Campo del Cielo, en la localidad de Gancedo, cerquita de Santiago del Estero, es un lugar donde han impactado una lluvia de meteoritos hace 4.000 años, que tiene un centro de interpretación modelo, realmente muy interesante, lo propio en nuestro impenetrable chaqueño, en este monte pristino, que ofrece para estas nuevas tendencias de ecoturismo una oportunidad extraordinaria. Y podemos, como tercera mención, a la ciudad de Resistencia, capital del Mercosur de las esculturas, donde se vibra y se vive arte a cielo abierto y una agenda cultural muy nutrida. Seguimos aquí en el Diario de Turismo. Estábamos presentando la nota de Mauro Flores, presidente del Instituto de Turismo de Chaco, contando sobre esta novedad. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. En el mes de las vacaciones de invierno, viajá con Chevalier a Mar del Plata en 12 cuotas sin interés de 93 pesos o a Villa Carlos Paz en 12 cuotas de 132 pesos. Comprando tus pasajes en www.nuevachevalier.com, desde nuestra app o puntos de venta oficiales, cualquier día de la semana. Además podés participar de un sorteo que te va a poner sobre ruedas. Ingresá en motorizate.com.ar y entérate más. ¿Qué estás esperando? Viví el invierno, viví Argentina, viví Chevalier. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, www.uces.edu.ar. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila. ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija. ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance. Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad. Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone. Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo, las 24 horas con profesionales de primer nivel. Descárgate nuestra app y llévanos con vos.
Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Los entes turísticos tienen su espacio en El Diario de Turismo. Volvemos aquí al aire de Ecomedios AM1220. Estamos en ecomedios.com, saliendo también por video, aparte de la radio tradicional. Y nos vamos para una ciudad que la verdad nos encanta ir seguido, y que todo el tiempo tiene nuevas acciones y nuevas cosas para visitar, como es Rosario. Estamos con Héctor de Benedictis, para los amigos de Pichi. ¿Cómo va, Pichi? ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Buenas todo tardes muy bien. A todos. Acá con Marcelo Galucci, saludándote. Y bueno, se viene unas vacaciones de invierno con mucha actividad, y creo personalmente que Rosario debe ser uno de los dos o tres lugares de la Argentina que más actividad tiene para vacaciones familiares con chicos, durante todo el año, pero en este año que hace frío puntualmente, y en especial. Y la verdad que somos una ciudad privilegiada en cuanto a los servicios y contenidos para la infancia. Nuestras vacaciones ya empezaron el viernes pasado, hemos tenido ya vacaciones de Santa Fe y de Córdoba, la verdad que con muy buena cantidad de visitantes, de turistas, así que... Pero es cierto lo que vos decís, porque se ha hecho en los últimos 15, 20 años una gran inversión en todo lo que tiene que ver con algunos espacios como la Isla de los Inventos, el Jardín de los Niños, la Plataforma Labardén, el nuevo acuario acá de Rosario. Por otra parte, también está el Museo de Ciencias Naturales, todos lugares, o el planetario, todos lugares que han sido reacondicionados últimamente, en los últimos años. El tríptico de la infancia. Sí. ¿Verdad? El tríptico de la infancia también. Bueno, el tríptico de la infancia incluye el Jardín de los Niños, la Granja de la Infancia y la Isla de los Inventos, ¿no? Que son lugares únicos, la verdad que con una particularidad, con una creatividad muy especial que tiene esta ciudad. Y como decía el año pasado, creo que en vacaciones de invierno, una turista de Buenos Aires, de Capital, nos decía que otro acierto que tiene para el turista es que todo está bajo techo, que es un poco lo que vos indicabas, ¿no? Citando la granja, que tiene espacio, la Granja de la Infancia, está todo bajo techo, por lo tanto no te perdés de nada. Y creo que sí, que esta debe ser, no hay que dar mal que uno lo diga porque se compara o plantea una falsa competencia, pero la verdad es que creo que debe ser la ciudad que más instituciones y contenidos maya, lo que es la programación de nuestros movimientos de teatro independiente, o los eventos, ¿no? Eventos que festival de cine para niños, más allá de todo eso, creo que es la ciudad que más espacios tiene para brindarle al turista de familia, ¿no? Marcel. Mira, justo estaba pensando, ¿no? Estábamos mirando unas imágenes de Rosario y demás con los diferentes lugares para visitar y demás. Y la verdad que vos decías recién, por ejemplo, en Córdoba y en Santa Fe ya empezaron las vacaciones y hay público. Y a veces el público de Buenos Aires, o sea, que va a Rosario y demás, que lo visita, encuentra siempre este tipo de actividades. Pero creo que año a año se van generando más visitas y tenés también, ¿no?, los accesos que están buenos para llegar a Rosario desde Buenos Aires. ¿Qué crees que, teniendo tantas cosas, qué cosas más podrían sumar para seguir llamando más la atención de la persona que está en Buenos Aires que todavía no visitó el destino? Bueno, en principio está por inaugurarse, por ejemplo, el Museo del Deporte, que seguramente va a ser un hito en lo que es servicio a nivel de París. Lo hemos visitado. La verdad que es impresionante, y así como es impresionante el acuario, los que han tenido oportunidad de conocerlo pueden dar crédito a esto. Yo creo que permanentemente la ciudad a esta base que se ha ido incrementando a nivel de espacio e instituciones, y a la que hay que sumarle, como te decía, todo lo que son las actividades
que se desarrollan a nivel cultural, producto de tener un movimiento creativo, artístico, muy intenso. Yo creo que se le va sumando todo el tiempo creatividad, eventos que se consolidan, como la Semana Gastronómica, como el Festival de Sabor de la Estaca, como el Festival Crack Bamboo, que ya va a cumplir creo que 10 años, y que es hoy una de las 5 convenciones de historietas más importantes del mundo. Entonces, yo creo que permanentemente en esta ciudad, por una cuestión de vocación, una cuestión de cómo se manifiesta el deseo de los ciudadanos, del sector creativo, ¿no? Se van a cada día incorporando nuevas actividades. Por lo tanto, no solamente hay que seguir la base de los espacios, la base institucional, sino hay que seguir también el calendario de actividades, ¿no? Uh-huh. Es decir, actividades de todo tipo, culturales, creativas, culturales o gastronómicas, ¿no? O deportivas, porque la verdad es que en lo deportivo cada día se suman nuevos eventos, algunos que tienen, que son internacionales y pasan por Rosario, como el Mundial Juvenil de Rugby, o lo que ha sido en verano el Sudamericano de Juegos de Playa, que es la primera vez que se hace en un destino que no tiene mar, ¿no? Claro. Así que nosotros seguimos trabajando permanentemente en la creación de nuevos acontecimientos, ¿no? De nuevos espacios. Me gustaría decirte que todo esto lo hacemos pensando en el turista, ¿no? Encantaría decírtelo, y probablemente ahí esté todavía alguna de las cuestiones que tenemos que sumar si tenemos un aspecto crítico, ¿no? Esto básicamente lo hacemos porque necesitamos hacerlo, porque es vocacional, como te digo, pensando en nuestros ciudadanos, y es cierto que a partir de hace unos años, pensando en el turista, pero a veces lo que es bueno para un ciudadano es bueno para un turista, y a veces no. Claro. Por ahí hay ciertos servicios que se piensan, digamos, de una manera, y el turista tiene otra dinámica, ¿no es cierto? Uh-huh. Como si, esto estoy seguro que no va a parar esta cuestión de continuar eventos y creando espacios, porque es lo que ha pasado en los últimos 20 años y te diría que está en la genética de esta ciudad, ¿no? Uh-huh. El asunto es cómo todo esto lo vamos organizando o lo vamos previendo para el turista. Por ejemplo, la Isla de los Inventos, Jardín de los Niños, aparecieron en el momento en que nuestra ciudad no se consideraba turística. Claro. Y bueno, hubo que acomodar turnos, todavía estamos tratando de acomodar algunas cosas. Y por ejemplo, el Museo de Deporte que se va a inaugurar, o el Acuario, ya la ciudad estaba dentro del movimiento turístico, ¿no? Entonces ya se previeron antes algunas cosas. Y aparte hubo en los últimos tiempos, en los últimos años, Pichi, una renovación e incorporación de nuevas cosas muy interesantes. Como para dar un par de datos de los últimos, por ejemplo, el mercado de frutos culturales es uno. La terminal de micros, que ya se hizo hace como 4 o 5 años la renovación, pero que, digamos, da gusto poder ir en micro a Rosario, porque es amplia y es muy cómoda. Y después, lo que han generado también como nuevas ofertas culturales, que personalmente lo quiero ir a visitar en breve, que es el circuito de la Trova Rosarina, que casualmente vos también pertenecés a la Trova Rosarina. Sí, por eso te decía, hemos trabajado desde distintos lugares. Yo remarcaría que si hay un espacio donde de alguna manera las gestiones tanto de provincia y municipalidad de alguna manera entendieron o podría decirse que marcaron como hito del turismo es la nueva obra del aeropuerto, ¿no? Uh-huh. Ah, también, claro. La nueva obra del aeropuerto, la verdad es que es fantástica. Más allá de todo lo que se hizo hasta ahora, la terminal internacional. Uh-huh. Todos sabemos que sin conectividad, los pueblos sin conectividad y sin aeropuertos son pueblos fantasmas a nivel turístico, ¿no? Entonces, ya tener una terminal en buen estado, ya tener un aeropuerto que está en condiciones de recibir vuelos internacionales, siempre tuvo la pista así, pero ahora con una terminal internacional, como bien decía recién,
autopistas a tres puntos cardinales, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y ese puente a Entre Ríos, la verdad es que la conectividad es fundamental, la cercanía es fundamental, lo de la autopista y estar, si uno arranca, si pudiese arrancar del mapa de la Argentina, esta situación geopolítica de Rosario aquí se va a trasladar a alguna otra ciudad, no se encontraría con que en las terminales de esa autopista hay ciudades como Buenos Aires, ciudades como Córdoba, Santa Fe, son las ciudades quizás, de las tres ciudades, o las dos ciudades más grandes de la Argentina. Entonces tener estos polos emisores de turistas a 270 kilómetros, a 300, a casi 400 kilómetros en Córdoba, bueno, y recordemos que la autopista Rosario Córdoba debe tener, no sé, 10 años, 12 años, ¿no? Si esta ciudad se movió mucho y hay una combinación de conectividad, de contenidos, de espacios institucionales, de creatividad, y de naturaleza también, de naturaleza, de servicios, ¿no? Haber recuperado la costa para poder caminar, ¿verdad? Que es lo que hacemos nosotros cada vez que podemos, bueno, o sea, con el esfuerzo así de todos en una ciudad muy muy apetecida por el turismo nacional, y por lo que estamos viendo que hay mucho interés en algunos lugares a nivel internacional, que estamos en Perú, y los coordinadores, por ejemplo, de la TAM se nombraban con lo que tenemos, y cada año llevamos cosas nuevas. Así que estamos bien dentro del contexto a nivel país, atravesando una crisis económica, pero la ciudad en este momento se sostiene. Pichi, te agradecemos muchísimo el contacto, la verdad que siempre es un placer charlar contigo, y bueno, espero nos podamos ver pronto. Vale, muchísimas gracias a los dos, que tenga buenas tardes. Saludos. Héctor de Benedictis, presidente del Ente de Turismo de Rosario, bueno, contando toda la actualidad de su ciudad. Seguimos por el litoral de la República Argentina y nos vamos para Paraná con los amigos de Paraná. Estuvimos este fin de semana en Caminos y Sabores, estuvimos contando hace un ratito nada más, pero vamos a conocer la oferta que tienen también para vacaciones de invierno y para este tiempo, y tenemos como siempre el placer de hablar con Marcelo Quiroga, su secretario de Turismo. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes para todos tus oyentes, buenas tardes para vos y el equipo. Muchas gracias, gracias por atendernos. Gracias, Marcelo. Por favor. Bueno, ¿cómo vienen las vacaciones de invierno para Paraná? Que hemos visto que están organizando una agenda bien nutrida. Sí, efectivamente. Trabajamos desde un tiempito en conjunto con localidades vecinas que de alguna manera son satélites de la ciudad de Paraná, y nos nutrimos en forma conjunta de las actividades que desarrollan estas localidades y las actividades que desarrolla la ciudad de Paraná, de manera tal de poder tener una mayor oferta al momento de la llegada de los visitantes a la ciudad de Paraná. Claro. Así que de cara a las vacaciones de invierno se van a encontrar con el desarrollo de todo un circuito turístico que involucra a más de 16 localidades en un radio de no más de 60 kilómetros de la ciudad de Paraná, de manera tal que todos aquellos visitantes que elijan el destino Paraná para sus próximas vacaciones de invierno tienen la posibilidad de tener al alcance de un termo de distancia, como decimos nosotros, infinidad de situaciones, experiencias y posibilidades de disfrutar de días espectaculares en complejos termales, en parques acuáticos, en un parque nacional, como es el Parque Nacional del Predelta, en la ciudad de Diamante, a 60 kilómetros de la ciudad de Paraná, en ciudades que ofrecen, a través de su prestadora de servicio, la posibilidad de hacer excursiones náuticas, safari fotográficos, o simplemente un recorrido por la inmensidad de uno de los ríos más caudalosos de América, como es nuestro río Paraná. Totalmente. Y toda la oferta que ofrece desde hace muchos años Paraná en cuanto a lo que es, digamos, su movimiento en la ciudad, su infraestructura destacada con muy buenos hoteles,
la gastronomía, ni que hablar. Yo recomiendo personalmente ir a Puerto Sánchez a comer unas empanaditas de pescado, que son riquísimas, por ejemplo. Que en los últimos años se han incorporado también, por ejemplo, el shopping La Paz. En otro momento del año también está para disfrutar, y mucho lo que son las playas de Thompson. O sea, un montón de alternativas para que el viajero tenga unas vacaciones distintas. Sí, por supuesto, ¿no? Partiendo desde hostel, aparoteles, cabañas, justamente en la vera del río, en el balneario Thompson, que está pegadito a Puerto Sánchez, donde te referíamos recién, uh-huh. Un clásico barrio de pescadores típicos de la costa del río Paraná, donde todas las mañanas parten a hacer su pesca diaria, que es el sustento con el que mantienen a sus familias, y venden ese pescado fresco a partir de las 9, 10, 11 de la mañana que regresan en los puestos que están enclavados justamente ahí en el Puerto Sánchez. Así que bueno, todos los restaurantes de la ciudad se nutren de esa pesca diaria, con lo cual el turista que llega a la ciudad de Paraná tiene la posibilidad de comer pescado fresco todos los días, uh-huh. Y por supuesto, con recetas espectaculares que mezclan la gastronomía típica litoraleña con aquellas recetas antiguas de las abuelas que llegaron allá por mediados del 1800, producto de la colonización de muchísimos, valga la redundancia, colonias, uh-huh. De inmigrantes que arribaron de Centro Europa, de Asia, de África, y que hoy nos nutren a través de ese recorrido que yo te contaba recién, de 12 aldeas que están en el circuito del Paraná, sus aldeas, con la clásica comida de los alemanes del Volga, de las colonias judías, uh-huh. De los sirios libaneses, de los italianos de piamonteses, bueno, y así te puedo seguir nombrando muchísimas colonias de inmigrantes que han llegado, se han radicado en nuestra tierra, uh-huh. Y que hoy nos permiten a nosotros ofrecer esta diversidad gastronómica que le pone un plus con respecto al resto de la gastronomía del país, claro. Que es esta mezcla de sabores que a nosotros nos identifica plenamente como los sabores del litoral. Marcelo. Sí, mira, hablando de toda esta gastronomía, sí. Que tiene... Otro Marcelo. Sí. De toda la gastronomía y demás cosas que tienen para brindar, aprovechando estas personas que visiten durante estas vacaciones lugares, decinos qué plato típico les recomendás y qué visita de todas las que tienen no tienen que dejar de realizar para al menos en los pocos días que puedan tener disfrutar realmente el destino. Bien, mira, entrando a la capital entrerriana te vas a poder encontrar primero con una visita imperdible, que es cruzar desde Santa Fe hacia Paraná a través del túnel subfluvial, uh-huh. El único túnel subfluvial de toda Latinoamérica, que te permite justamente realizar a través de los guías y los expertos que posee el túnel una visita guiada, un recorrido a la estación de monitoreo, y te cuentan toda la historia de la fundación, ¿no? De la creación de nuestro querido túnel subfluvial. ¿Cuánto tiempo lleva la visita esa? Perdona, te interrumpí. ¿Cuánto tiempo te lleva la visita? Una horita. Está bien. Una horita es, las visitas son abiertas, uno simplemente con acercarse al túnel, uh-huh. Se realizan las visitas durante toda la mañana y las tardes, en estas vacaciones de invierno, por parte del personal que te decía, del túnel subfluvial. Uh-huh. Después, lo que no te puedes perder es nuestra tradicional feria de artesanos de vacaciones de invierno, que nuclea a más de 150 artesanos y microemprendedores, no solo de entrerrianos, sino de todo el país, que se dan cita en el Puerto Nuevo de la Ciudad de Paraná, y que bueno, que nos permiten a nosotros y a todos los visitantes apreciar las maravillas artesanales en orfebrería, mm-hmm. en madera, en metales, en cerámica, uh-huh. De todo el país. Bueno, esa es una cita obligada, y un plato que no te puedes perder es una buena boga a la parrilla con limón, que es como se come acá, se caranchea, no. Como le decimos nosotros, uh-huh. O sea, se coloca en el plato la boga entera y se la interviene a través del tenedor, uh-huh. Bueno, por supuesto, eso es en todos los restaurantes de Paraná, y sino también un plato típico que se luce muchísimo y que es bien
bien requerido por todos los visitantes, que es el surubí al paquete. Marcelo, te agradecemos muchísimo el contacto, que se nos terminó el programa, y te agradecemos mucho, bueno, y pueden ver también el tema de los circuitos guiados que realiza Paraná, también el Festival de Espectáculos Infantiles que se va a estar haciendo en vacaciones de invierno. Efectivamente, el Teatro 3 de Febrero, todos los días a partir de 16 horas, comenzando a partir de mañana hasta el 22, el 6, Festival de Espectáculos Infantiles para todas las familias y para los más chiquitos, por supuesto. Y bueno, y una amplia gama de espectáculos al aire libre, un trabajo en conjunto que hacemos con la provincia y que nos permite a nosotros ofrecer, ya te digo, cultura durante todas las vacaciones de invierno y espectáculos para toda la familia de forma gratuita. Gracias, Marcelo. Un abrazo grande. Gracias a vos, Francisco. Saludos a todos. Se nos va el programa. No tenemos más tiempo. Nos encontramos el próximo miércoles a la hora 17. Esto fue el Diario de Turismo. Chau. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 200.